La firma Sid Gallup hizo pública hoy su más reciente encuesta que analiza la situación política, social y económica del país con una crisis que lleva ya más de 5 meses con un saldo que supera los 320 muertos según la CIDH. Los hallazgos de esta encuesta realizada entre el 6 y el 18 de septiembre revelan que el porcentaje de personas que exigen la renuncia del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo aumentó del 57% en mayo al 61% en septiembre, mientras que el 60% de la población demanda que las elecciones se adelanten para 2019. Y para analizar estos resultados nos acompaña hoy en el estudio Eliseo Núñez, integrante del Frente Amplio por la Democracia. Muchas gracias, Eliseo, por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Eliseo, comencemos viendo los datos. La audiencia también va a tener la posibilidad de verlos en la pantalla. Comencemos analizando el tema que tiene que ver con los principales problemas del país y las principales preocupaciones de la familia nicaragüense. El cuadro 1 muestra la pregunta: ¿cuál es el principal problema de Nicaragua? El 35% habla de la crisis política que se vive actualmente en el país. El costo de cubrir necesidades básicas, el 27%, desempleo, un 13%, temor por nuestros hijos y la opresión del gobierno, un 12%, y el crimen y la violencia más abajo con un 4%. Si vos ves el porcentaje que menciona la crisis política que vive el país, el temor a la opresión del gobierno por sus hijos y también el desempleo, porque ha aumentado con esto de la crisis, tenés un gran porcentaje de la población que está preocupada por la situación actual de Nicaragua. Básicamente lo que vos ves en esos números es que el país no ha migrado hacia una inseguridad delincuencial, y la gente lo sabe, sino que está leyendo que la inseguridad proviene del gobierno. Y ahí es donde vos ves que la crisis política toma el 35%, y ahí no podés meter al electorado de Ortega, porque el electorado de Ortega ha comprado la canción del gobierno de que todo está normal. Entonces tenés un 35% más un 13% que tiene temor a la opresión del gobierno, y si lo sumás, estás hablando básicamente de la mitad de la población teniendo temor del propio Estado, lo cual indica un nivel en que pudieras decir que el Estado está incumpliendo su principal función, que es darle la seguridad a los ciudadanos. El 50% de la ciudadanía asocia al Estado de Nicaragua con la propia inseguridad de ellos. Estamos hablando de un dato, ese 12% que es revelador, tomando en cuenta de que hasta en las encuestas anteriores jamás se preguntaban este tipo de cosas. Ahora existe una real preocupación. Y hay un dato más adelante en la encuesta donde tienen temor específico por sus hijos. Y ese dato es importantísimo, porque hay un segmento de la población que está viendo esto como un caso de vida o muerte. O sea, sus hijos están en riesgo de vida o muerte. Y esto definitivamente crea una inconformidad social que va creciendo. Ahora, la pregunta siempre es que si al gobierno le interesa o no este sentimiento de la población. El tercer problema importante de la gente es el desempleo. Hemos visto las estadísticas presentadas por el FUNIDES que hablan de más de 347 mil nicaragüenses que han perdido sus empleos en Nicaragua, 68 mil solo en la industria del turismo. Lo que pasa es de que el desempleo pasa a tercer lugar porque es más importante tu vida y tu libertad que el empleo. Pero con los 345 mil empleos perdidos, 315 mil, a estas alturas, si vos preguntaras sin crisis política, el principal problema debería de ser el empleo. Sin embargo, el empleo pasa a tercer lugar precisamente porque hay dos cosas que son más importantes que el empleo, que es la seguridad, la seguridad de tu vida y la libertad. Pero cuando Sid Gallup le pregunta específicamente a las familias cuál es su principal preocupación, que es el segundo cuadro que puede ver la audiencia, el 27% dice que es el costo de las necesidades básicas. Un 23% menciona la crisis política, como ya lo vimos en el cuadro anterior. Hay un temor por los hijos y la opresión del gobierno, un 17%. El jefe de hogar está desempleado, no tiene trabajo, el 16%. Y el crimen y la violencia en el barrio. Sí, pero vos volvés a ver los números y volvés a caer a la misma conclusión. La gente le tiene miedo al Estado, y eso es grave en una sociedad, porque el Estado debería darte la seguridad de que puedas trabajar, puedas transitar, puedas hacer todo lo que vos querrás y mantener tus libertades sin temor a que te echen preso, te maten o
te torturen o cualquier otra de esas cosas. Entonces hay un segmento de población importantísimo que supera el 50% que le tiene temor al Estado. Tenemos un segundo bloque de estos resultados de la encuesta en el que Sid Gallup analiza la actuación del gobierno, la población y también la iglesia dentro de esta crisis. En este cuadro 3, la pregunta es si está de acuerdo con las siguientes acciones del gobierno o la población. La policía ofrece las medidas para defender al pueblo, el 63% dice que no. Los que participaron en marchas y tranques son terroristas, hay un 71% de la población que afirma que no. El gobierno persigue a periodistas porque le hacen críticas, el 79% afirma que no. Y personas armadas se toman propiedades que tienen dueños, el 93% dice que no. ¿Cómo valorás vos esta posición de los encuestados en relación a estas instituciones? Por ejemplo, la Policía Nacional, que ha jugado un papel brutal en la represión contra las manifestaciones que exigen el fin del régimen. Lo primero que está quedando claro ahí es de que la población no está comprando el discurso del régimen. O sea, porque el régimen ha venido sosteniendo que la policía ha venido a poner la paz. El régimen ha venido sosteniendo que el tema de los tomatierra es un tema espontáneo, que es un tema de derechos sociales, etcétera, y ahí lo que vos ves reflejado es el gobierno, que la población que no está comprando el discurso estatal. Y también no compran, disculpame que te interrumpa, esta posición del gobierno de Daniel Ortega, que se ha mantenido en todos sus medios de comunicación, de que las personas, esos 300 presos políticos son terroristas. Y eso es, entonces, la policía no es vista como alguien o como una institución que protege a la población. Las capturas que realizan no son asociadas con el discurso de ellos de que son terroristas, y encima de eso tenés el tema de los tomatierras, que es interesante, porque cuando vos tenés el 95% de opinión en que dicen que son tierras ajenas, son tierras que le pertenecen a otro y ellos la están invadiendo, significa que buena parte de la base sandinista está en contra también de este tipo de acciones. Tenemos el siguiente cuadro, el número 4, en el que se le pregunta a los encuestados qué opinión tiene sobre el papel que ha adoptado la Iglesia Católica en el diálogo para resolver esta crisis que vive Nicaragua. Un 64% dice que el rol de la Iglesia Católica ha sido muy bueno o bueno. Hay un 27% que señala que ha sido mediocre o malo, y un 9% de la población que no responde. El resultado demuestra un apoyo a este rol mediador de la Iglesia. Es que lo que está viendo vos es que el voto en contra de Ortega, o mejor dicho, la opinión, porque esto no se traduce en votos mientras no hay elecciones libres, está ya concentrándose en varios ejes. Y ahí vos ves el 64% apoyando a la iglesia, el 72% diciendo que la policía no está en lo correcto, y el 71% diciendo que las acusaciones por terrorismo y demás tampoco son correctas. Entonces, está viendo ya el panorama sobre la mesa de lo que realmente está pasando en el país, en que tenés entre un 60 y un 70% que está ya trasladado en contra del régimen de Ortega, y tenés al otro lado entre un 40 y un 30% que es lo más que pudiera pescar Ortega como su máximo, porque incluso tiene números que te indican de que puede estar muy por debajo de eso. Y eso nos lleva al siguiente bloque de este análisis de la encuesta de Sid Gallup, que tiene que ver con la evaluación de la gestión presidencial. Hasta ahora el gobierno de Daniel Ortega ha presentado encuestas que demuestran una gran aceptación a su gestión. Incluso también encuestas anteriores de Sid Gallup demostraba que la gente de alguna manera apoyaba el trabajo de Ortega y de Murillo. En este caso, el cuadro 5, la pregunta es: ¿aprueba o desaprueba esta gestión? Y el 34% da su aprobación, pero un 56% desaprueba la gestión. Es que seguís dentro de los rangos que te había mencionado. Seguís dentro del rango de ese 60% aproximadamente, y ese rango al otro lado de 30 a 40%, que es el que normalmente ha tenido Ortega. Ortega deformó un poco ese rango, no porque haya trasladado gente a su apoyo en las elecciones. Él nunca ganó con los porcentajes que dijo que había ganado, sino que deformó porque al desaparecer, sea por los errores propios de la oposición o por los encontronazos que Ortega le dio a la oposición durante los tres periodos que ha estado, básicamente,
había desaparecido opción, entonces mucha gente se iba a la abstención o se iba a la indiferencia. Entonces, pero ahora que hay un panorama polarizado, otra vez las aguas vuelven a sus cauces. Y entonces volvés a tener la foto que se ha tenido del anti-orteguismo y del sandinismo y el orteguismo. Lo que sucede es que ahora habría que ver cuánto del sandinismo mantiene su lealtad a Ortega, que eso es bien importante saberlo, porque yo asumo que la mayoría del sandinismo, o buena parte del sandinismo, a pesar del romanticismo y del vínculo con Ortega, a estas alturas no pueden comprar un discurso de Ortega que se parece mucho al discurso de Somoza, que es contra quien ellos lucharon, o al actuar de Somoza, que es contra quien ellos lucharon. Entonces, ahí el sandinista de corazón está sufriendo básicamente un dilema ético interno en que tiene que escoger entre apoyar al partido que tradicionalmente ha venido apoyando o apoyar una causa que le parece justa, porque hay buena parte del sandinismo que cree que esto es justo. Lo que pasa es de que Ortega los ha puesto en un dilema también de si la oposición me gana a mí, vos podés ir preso, podés estar muerto, podés estar torturado. Y eso es en lo único que en este espacio de tiempo ha sido medianamente eficiente Ortega con su discurso, que es infundirle miedo a la base sandinista y hacerla creer de que los opositores al gobierno de Ortega son capaces de desaparecer físicamente a los sandinistas, no al sandinismo, a los sandinistas. Y esto lo reflejas ahí en esa polarización que se viene marcando. En el cuadro 6 que tienen en pantalla se analiza la evaluación de las labores del presidente Daniel Ortega. El 33% asegura que estas labores han sido muy malas. Hay un 24% que establece que son malas. Un 18% que dice que ni bien ni mal. Un 9% que bien. Y un 16% muy bien. Esto es un golpe fuerte para lo que ha representado la imagen que ha querido vender el presidente Ortega. Es que él demostró que lo que había vendido como eficiencia durante los años anteriores no era más que un espejismo, porque la economía durante los años en que hubo bonanza, y no bonanza por la buena gestión de Ortega, aquí hubo bonanza por uno, los precios internacionales subieron y el país exportó volúmenes similares pero con precios más altos, y eso logró que el país pudiera crecer un poco. Y lo otro que también hizo crecer al país fue el tema de la ayuda venezolana. Pero fíjate que Ortega es tan ineficiente como esto. El promedio de crecimiento de los gobiernos conjuntos de Alemán y Bolaños fue 3.9% promedio anual, tomando en cuenta los bajones y los picos más altos de Ortega y Alemán, de Ortega y Bolaños. Y en los 10 años primeros de Ortega, el crecimiento de Ortega promedio fue 4.2% anual. Entonces, ¿qué significa esto? Que Ortega no fue mucho más eficiente. Y la gente, aunque no lo exterioriza con números y cifras, lo huele, lo siente. Y se da cuenta que esta crisis en la que estamos y que estalló con el tema del Seguro Social es producto de una mala gestión económica de Ortega. Yo lo digo de esta manera. Ortega, de pronto, es como un hogar que triplica o duplica su ingreso y que en lugar de comer frijoles pasa a comer carne, pero no invierte en poner una ventecita, no compra una finquita, no hace nada de eso. Y entonces cuando se acaba, como se acabó la ayuda venezolana y los precios volvieron a la baja, no tenés una inversión que sostenga tu nivel de vida. Y eso es lo que pasó con Ortega. Ortega no invirtió en cambiar la matriz económica del país, y eso la gente lo sabe, aunque no lo pueda exteriorizar con palabras técnicas ni nada, y ahí lo ves reflejado en que se cae la imagen de Ortega. Y a eso le tenés que sumar el tema de que Ortega hoy es visto como un represor a carta cabal, pues. O sea, un represor que es capaz de dispararle a la gente, que es capaz de echar preso a todo el que pueda y es capaz de disolver manifestaciones por la fuerza, que era una cosa que lo hacía tímidamente o focalmente, más que tímidamente, focalizadamente solo en áreas políticas
y otras cosas en los años anteriores. Nos vamos al cuarto bloque de esta encuesta de Sid Gallup, que tiene que ver con las soluciones a la crisis nacional. Ustedes pueden ver el cuadro 7. Para lograr la paz y el desarrollo en el país, ¿qué debería hacer el presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo? Y aquí vemos dos estadísticas importantes, la diferencia entre mayo, la encuesta de mayo de Sid Gallup, y septiembre. Ortega y su esposa deberían renunciar, lo cree ahora, el 61% frente al 57% de mayo. Ortega y su esposa deberían quedarse, opinan ahora, un 28% frente a un 32% en mayo, y la gente que no sabe o no respondió a esta encuesta está empatada en un 11%. Ha aumentado el número de personas que rechazan que Ortega y su esposa se mantengan en el poder. También de mayo para acá está el tema de más muertes, más represión, el levantamiento de los tranques a balas, la represión del Día de las Madres, la represión que se ha venido dando en contra de los muchachos acusándolos de terrorismo, y todo eso hace que la gente tenga un sentimiento de que Ortega debe renunciar. Es más, en cualquier país del mundo donde realmente funcione medianamente un Estado de Derecho, ni siquiera al 100%, Ortega debió haber renunciado, porque es un tema de mal manejo de la crisis. O sea, ni siquiera es el tema, no ha llegado ni siquiera al tema de imputarle a Ortega la represión, los muertos y todo. Con solo que eso lo manejes como un mal manejo de la crisis, ni siquiera imputándole culpabilidad, que sí la tiene, aclarando en eso, cualquiera hubiera renunciado. Te voy a poner un ejemplo. Lugo en Paraguay, 11 muertos fueron suficientes para que renunciara. Y te voy a poner otro ejemplo aquí mismo en Nicaragua. La masacre del 22 de enero en Managua, tú obligó al gobierno de Somoza a crear un triunviro, que fue un pacto, que todo lo que se puede alegar en contra de él, pero obligó al gobierno a sacar una solución de la manga de la camisa producto de los muertos del 22 de enero. Es inaudito que a estas alturas el gobierno no proponga ninguna solución para un tema que tiene a más de 400 familias enlutadas y que se está hablando de 1.300 desaparecidos y un reconocimiento del gobierno de 204 presos políticos y por parte de los organismos, y se habla de más de 400 presos políticos. Nos queda ya poco tiempo, pero este cuadro número 8 que la gente puede ver en su pantalla es importante porque algunos lo plantean como la solución a la crisis y tiene que ver con un adelanto de las elecciones presidenciales. Si estas se deberían adelantar para 2019, opina el 60% a favor, y si se deberían celebrar hasta el 2021, el 34%. Una cosa que vos ves reflejada ahí son los pisos y los techos de Ortega. Ortega ahí en toda la encuesta ha fluctuado entre el 22, 23% hasta un 34% como máximo. Ahí está Ortega flotando. Es decir, Ortega no está llegando ni siquiera a su base natural, que es 38%, que es lo que había tenido. Se está colocando por debajo de eso y lo ves reflejado en todos los temas, en la gente que pide elecciones, la gente que no mira bien el gobierno, la gente que le tiene miedo al Estado y todo. El problema es que Ortega aparentemente, y no aparentemente diría yo, Ortega está demostrando que la legitimidad no le importa como un componente para gobernar. Y Ortega ha renunciado a su capacidad de gobernar, que la capacidad de gobernar incluye mantener la paz social, no a balazos, sino arreglada, mantener un equilibrio en los poderes y poder manejar la economía con tranquilidad. Él sabe que esas tres cosas no las puede hacer a cambio de mantenerse en el poder. O sea, Ortega ha dejado su pretensión de ser un buen presidente a cambio de mantenerse el mayor tiempo posible en el poder, y se encuentra en una situación en que casi te pudiera decir que tiene dilemas propios de los prisioneros, pues que cada día es un día de ganancia, y eso es peligrosísimo para el pueblo de Nicaragua, porque él va a hacer todos los días lo que tenga que hacer para amanecer en el poder al día siguiente. Muchas gracias, Eliseo Núñez, por acompañarnos a analizar estos resultados de la encuesta de Sid Gallup, una encuesta que mañana podrán leer ustedes en confidencial.com.ni.